¿Seguro que no recuerdas nada de este lugar? Ah, nada que nos ayude. Dime, hermano, ¿por qué motivo hacemos esto? No lo sé. Ah, eso es un alivio. Mira, sé que esperabas más del hombre más listo del mundo, pero Odín nunca me habló de este lugar. Por eso te dije que pidieras ayuda a Freya varias veces. No parece de humor para hablar conmigo. Más bien al contrario, hermano. Pero como tú prefieras. Veo una costa más adelante. Arena negra. Exactamente lo que describía la invitación. Ya era hora de que llegáramos. Está pasando algo. Volvemos a los comienzos. Qué inquietante. Es como si nos hubiéramos metido en un sueño. No parece que haya nadie por aquí. Cerrada. ¿No te lo tomarás como una señal para dar media vuelta y marcharnos? Readas y Alfor, sinum hautum. Ser dueño de uno mismo. Domínate a ti mismo. Es una forma más poética de decirlo, pero sí. Algo va mal. Me siento más débil. Quizá al Valhalla no le guste que nos hayamos colado. ¡Flanco izquierdo! Mi escudo no se abre. No es el tipo de enemigos que esperaba encontrarme aquí. Qué curioso. Parece que este lugar te está ofreciendo una elección.
Al menos no estás completamente incapacitado. Quizás sea el último resto de Asgard, aunque este sitio tiene algo irreal. Al menos esta parte parece pacífica, deberíamos ir. ¿En serio crees que Freya nos habría ayudado en esto? Nos habría ayudado o te habría hecho entrar en razón. Habría sido bueno para todos. La verdad, no veo ningún beneficio en evitarla. No estoy evitándola. Has ido hasta el mismísimo Valhalla para evitarla. Sé sincero contigo mismo. No la estoy evitando a ella. Yo aprecio a Freya. Eso sí me lo creo, y me complace verte admitirlo. Creo que ella también te aprecia, a su manera. Me encuentra útil. No es lo mismo. ¿Eso es lo que crees de verdad? No creo que entienda lo que me está pidiendo. Parece que por ahí no se puede pasar, y no hay forma de abrir. Volvemos fuera. ¿Has entrado en el Valhalla sin siquiera hablar con nosotros? Yo también me alegro de verte. Era algo personal y no creí que fuera importante. ¿Has entrado al Valhalla? Eso me parece importante. Esta entrada es secreta. ¿Quién te habló de este lugar? Lo clavaron en mi puerta hace 3 días. Kratos de Esparta ha sido invitado a un desafío. Afronta el pasado para enfrentarte al futuro. Domina el Valhalla, domínate a ti mismo. Y te dice cómo llegar. No tiene firma. ¿Quién conoce esta entrada? Odín y nosotras. Parece una trampa. ¿Piensas volver a entrar? ¿Vendrías conmigo? Oh, no quiero entrometerme en tus asuntos personales. Además, no puedo. Al contrario que vosotros, no he muerto. ¿Qué ocurrirá si vuelvo a entrar? Depende de ti. El Valhalla se aprovecha de los recuerdos de quienes entran. Ahí serás un libro abierto. ¿Seguro que quieres entrar? ¿Cómo lograsteis cruzar la puerta? Yo la forcé. Solo con sus manos. Ah, él la obligó. Hay una forma más fácil de entrar por si quieres volver. Ven. Sigrun, quizá luego podamos seguir nuestra conversación pendiente. Por una vez, Mimir, ya has dicho suficiente. Bien, de acuerdo.
En cuanto a lo otro, entiendo que lo estás pensando. ¿Es así? Así es. ¿Ya está? ¿Es todo? Te dejo pensarlo mejor. Muy bien, general. Esta vez te enviaremos bien preparado. Primero, el Valhalla te exige realizar el ritual de selección. Deja que mis hermanas te cuenten las reglas del Valhalla y sus valores. ¿Qué sabes de este lugar? El Valhalla aspira a que quienes entren alcancen equilibrio y plenitud. Para lograr el dominio completo de ti, no puedes depender solo de las tácticas más familiares. Utilizo las tácticas que más se adecúan a la situación. Por supuesto. Pero al variar tu estrategia, demostrarás al Valhalla que dominas tus habilidades. Y se te recompensará por ello. No dejes de venir a verme según vayas progresando. ¿Qué tienes que decir a eso? El reto del Valhalla no solo tiene que ver con superar obstáculos, sino también con el modo en que lo haces, en cómo demuestras que dominas tus poderes. Podemos guiarte por un camino concreto, pero solo el Valhalla juzga tu progreso. Vuelve a mí cuando hayas alcanzado tu objetivo y observaremos los efectos. Ve a la puerta cuando estés listo para continuar, y entonces iniciaremos la ceremonia. Estoy listo. Ead, Gunnar, venid. Ya puedes entrar en el Valhalla por esta puerta, sin sufrir la penalización por colarte. Gracias, Sigrun. ¿Algún maldito sentimiento esta vez? No, todo va bien. Gracias, doncellas escuderas. Genial, volvamos a intentarlo. Nuevo intento, nuevas elecciones. Es un nuevo comienzo. Sigrun y tú, la has hecho enfadar.
No diría que está enfadada conmigo. Irritada, quizá. Decepcionada, seguro. No te preocupes por nada, hermano. No dejaré que me distraiga de lo que sea que hacemos aquí. Así que esto no tiene nada que ver con Asgard, solo es algo sacado de lo que recuerdas de allí. ¡Fascinante! Hermano, debo admitir que me parece que la idea de Freya tiene mucho sentido. ¿Qué mejor dios de la guerra podrían pedir los reinos que el general que ganó el Ragnarok tratando de salvar vidas? Si cuentan contigo, su Consejo de la Paz podría hacer mucho bien. Ese puesto, ese título, ya lo llevé en el pasado. Ya sabes lo que ocurrió, y ella también. Por supuesto que lo sabemos, pero ¿por qué debería importar más quién fuiste que quién eres ahora? ¿No puedes ver lo lejos que has llegado? Por muy lejos que haya llegado, lo he hecho huyendo de aquella vida, de aquel título y de aquel trono. Ya. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! Imagino que esto es como recuerdas Jotunheim, ¿verdad? Estoy de acuerdo sobre el consejo de Freya. Es una idea noble. Debería tener éxito por sus propios méritos. ¿Y eso, hermano? Freya es famosa en los reinos y no es una forastera. Todos la respetan. Es una líder experimentada. Lo bastante para saber que para el pueblo es mejor el poder compartido. Que esté dispuesta a compartirlo demuestra que es digna de él. Aún así, ¿por qué dejarla sola? Sin Odín, los reinos tienen la oportunidad de forjar una nueva paz. Cuando los conflictos no se resuelven con palabras, un dios de la guerra asegura unas reglas y obliga a cumplirlas. Necesitan fuerza, juicio y credibilidad en todos los reinos. ¿A quién más podría elegir Freya? Come on!
Estos deben de ser tus recuerdos de Svartalfheim. Freya sabe que no me negaría a ayudarla en momentos de necesidad. He hecho y haré lo que pueda para luchar por la paz, sin importar el título, sin importar mi autoridad. Conoces tan bien como yo el poder de las palabras, los juramentos. La gente necesita saber que te comprometes con ellos y contigo mismo. Que estarás ahí para ellos, y yo sé que será así. Comprendo tu recelo, hermano. Pero ya has dejado atrás el pasado. Todos lo vemos. No sabes todo lo que soy. Lo que eras. Me has hablado de tu pasado, y sí, gran parte de él fue horrible. Pero has demostrado una y otra vez que ya no eres ese hombre. ¡Atención por arriba! Ese es el camino que buscamos. La forma de adentrarse aún más en el Valhalla. Lo presiento. Si algo bueno tiene esta locura del Valhalla es que al menos has vuelto a la acción. Hacía muchas lunas que no te veía tan animado. Sin Atreus o una lucha frente a ti, me preocupaba tu bienestar. El combate es esclarecedor.